No soy muy partidario de la preparación física con balón en la cancha en algunas cualidades motrices básicas. Trabajar fuerza, tanto fuerza explosiva como fuerza de lucha, como fuerza de salto, todas las distintas modalidades de la fuerza en la cancha es muy difícil. Muy difícil. Trabajar velocidad es prácticamente imposible si se hace con balón. Si se hace adaptado los ejercicios, pues entonces sí se puede trabajar velocidad. Y trabajar resistencia es fácil porque hay unas modalidades de la resistencia que con balón sí se pueden trabajar. Y después trabajar flexibilidad en la cancha es imposible. Entonces estamos hablando de cuatro cualidades motrices básicas, de las cuales dos no se pueden trabajar, una sí y la otra es más fácil. Porque el grave problema de la preparación física en la cancha es que las cargas son dificilísimo de cuantificar, dificilísimo. En la preparación física sin balón y fuera de la cancha, el cuantificar las cargas es muy fácil. No hay error. Siempre hay un cronómetro, siempre hay una cinta métrica y el error prácticamente no existe. Con el balón por medio es muy difícil. Hay que tener muchísima experiencia, llevar muchos años. El baloncesto es un ejercicio de capacidad anaeróbica aláctica y potencia y capacidad anaeróbica lácticas. Y ahí es donde tenemos que incidir en los entrenamientos. Vamos a empezar ya con la velocidad y vamos a ver qué ejercicios hay de velocidad que sí se pueden hacer en la cancha. Tenéis que tener en cuenta dos cosas cuando se haga velocidad. Y es que se haga al 100% y que después se haga una transferencia con balón. Pero como norma general, yo aconsejo que la velocidad se den 4 días como mínimo de recuperación. Entonces, cuando doy una palmada, salís corriendo al 100% hasta medio campo, y en el momento en que él se acerca, tú lanzas el balón para que dé un bote por ahí por el medio, cogéis el balón y a meter canasta. Sería una forma de trabajar velocidad con balón. Otra forma sería hombre-balón a la altura de la línea amarilla y el que va a defender atrás. Doy palmada, tú vas a meter canasta, tú tienes que cogerlo y defenderlo. Si los cambiamos, automáticamente se hace la transferencia. El que ha corrido lo hace con balón y el que lo ha hecho con balón corre ahora. El trabajo de resistencia. En baloncesto, esfuerzos de 0 a 8 segundos, la opción A no hay. Donde se trabaje 2 o 3 minutos a un ritmo cardíaco determinado, tampoco existe. El jugador de baloncesto corre, para, vuelve a correr, descansa, hay un tiempo muerto, hay una falta, hay un tiro libre y su corazón está trabajando a unos ritmos completamente diferentes. Vamos ahora con ejercicios de resistencia. El mejor ejercicio de resistencia ya lo conocéis. El 11 es un ejercicio fenomenal donde se trabajan esas tres capacidades y potencias que queremos trabajar. Otro ejercicio es el contraataque de 3x0. Este ejercicio tenéis que hacerlo siempre, siempre como mucho, con 3 días de recuperación. Los tiempos de recuperación tenéis que intentar que los jugadores salgan en la serie siguiente cuando están sobre 130 pulsaciones por minuto. Y el tiempo de descanso lo podéis hacer mediante tiros libres. Entonces vas botando, aro pasado, metes canasta y sigues botando hasta allá. Y vuelves corriendo normal. El siguiente lo hace el mismo. Quédate ahí, haciendo dribbling. Con bote en velocidad, lo más rápido posible. Pues despacio, tú vienes hasta aquí, sale el siguiente. Ahora vas haciendo cambios de dirección, pasando el balón entre las piernas. Vas corriendo, rotar vosotros, ahora vas haciendo reversos. Vemos los demás, seguimos, tú vuelves. Cambios de mano por delante, más cortos y más rápidos. Vuelves corriendo, entonces podéis poner
todos los ejercicios que queráis, de forma que la ida se haga haciendo un ejercicio determinado y la vuelta se haga haciendo un drible más pausado para recuperar. Y al llegar allí, a la máxima velocidad hasta aquí. Se produce siempre una situación, que es que el jugador se cansa. Y entonces va, ahora tengo que hacer esto, y va mecánicamente. Y entonces, a un pitido o a una palmada, hay que cambiar el orden y cambiar el ejercicio que estamos haciendo. Con el anterior, si es un pitido, o con el siguiente, si es una palmada. La primera estación es, sales, haces una parada en un tiempo, saltas las tres vallas y vuelves con el balón y lo dejas allí. La segunda estación, haces dribbling. En cada cono tienes que variar el dribbling. Y vuelves y dejas el balón ahí. Aquí. Coges el balón, tiras, vas al rebote y lo dejas aquí. Coges el balón, tiras, vas al rebote y lo dejas aquí. Coges el balón, tiras, rebote y lo dejas. Y haces dribbling, pero siempre dribbling de protección. Botas, entras a canasta, vuelves y dejas el balón. Te vas allá, coges el balón, botas, entras a canasta, vuelves y dejas el balón. Y vienes aquí y haces un tiro libre. Haces un sprint sin balón hasta la altura del tiro libre. Vuelves y haces ese sprint con balón. Vuelves aquí y haces un sprint sin balón hasta medio campo. Vuelves y con balón hasta el final, hasta medio campo. Y me dejas el balón aquí y después te vas andando para allá. ¿De acuerdo? En vez de estar trabajando con 8, hacer 2 o 3 estaciones más y trabajar con 12, de forma que todos estén trabajando. Si los tiempos de recuperación, vemos que los jugadores tienen problemas de recuperación, entonces lo que hacemos es eliminar una estación para que el último jugador recupere más tiempo. Pero aquí el trabajo es continuo. El jugador termina en una estación y tiene que hacer la siguiente, y está trabajando sin parar. Los ejercicios, estos o cualesquiera, los podéis inventar en función de vuestras necesidades, pero lo que sí tenéis que tener cuidado es que tengan la mayor transferencia posible con el juego y que se hagan al 100%. Y cada jugador pues hace su trabajo en su estación el tiempo que sea necesario. El primero, con 2 balones, haces ida rápida hasta medio campo y vuelta. Vuelta botando de espaldas. Lo más rápido posible la ida y la vuelta. Haces abdominales. Sales, parar en un tiempo, saltas la valla, vuelves, parar en un tiempo, saltas la valla, vuelves una vez por cada lado. El siguiente, dribbling con los 2 balones de frente y al llegar allí das la vuelta y driblas de frente. Los bases aquí lo hacéis la vuelta de espalda. Los hombres altos hacen la ida con los 2 balones y la vuelta con los 2 balones de frente, haciendo planchas hasta que avise. Otro aquí hace el ejercicio de ayuda y me desplazo, ayudo, vuelvo, ayudo, vuelvo. Pero no voy cruzando los pies ni voy en el aire, sino que voy bajito, ayudo, vuelvo por si acaso tengo que reaccionar. ¿De acuerdo? Palmeos, pum, 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 2 palmeos y a meter. 2 palmeos y a meter. 2 palmeos, mano derecha, mano izquierda. Desplazamiento defensivo hasta medio campo sin cruzar los pies ahí y vuelta. ¿De acuerdo? Vamos. 20 segundos en categorías de formación
hay que trabajar un poquito menos, 16, 18 segundos, 20 segundos, y en categorías de élite se puede trabajar 24 segundos. Los tiempos de recuperación, siempre aproximadamente en función del nivel cardíaco medio del jugador. Les tomo el pulso en reposo y la referencia que tomo es el jugador que está en el medio. Y cuando el que está en el medio, en este ejercicio, recupera sobre 130, 120, 130 pulsaciones, es el tiempo de recuperación que le doy. 20, 25, 18 segundos. Entonces, lo importante es cada estación individualizarla de forma que el jugador pueda hacer ese ejercicio al 100% de intensidad sin que técnicamente le suponga una interferencia. Ramiro, tú en este ejercicio, en vez de ir driblando de frente, vas a ir driblando lateral y alterno. Y al llegar aquí, cambias lateral y alterno. Martín, tú en este ejercicio, en vez de hacer los 24 segundos las flexiones de brazos, que no hace nada, hazme 5 flexiones bien hechas. Descansas y otras 5 bien hechas. Y así de esta forma estamos optimizando el trabajo de todos. Y lo que es más importante, yo aquí cuantifico la carga. Sprint hasta medio campo. ¿De acuerdo? Al llegar a medio campo dejas el balón. Siguiente, desde aquí, sprint a meter canasta. Balón arriba, rebote y salimos driblando hasta medio campo. Aquí cambios de dirección muy rápidos hasta el final. Sprint hasta el final. Sprint a lo pasado y hasta el final. Sprint hasta medio campo. Desde allí hasta el medio, desde ahí hasta el medio, y tú desde el medio hasta el final. Aquí estamos trabajando muy específicamente dominio de balón, pero al mismo tiempo un ejercicio donde los esfuerzos son de muy poquitos segundos y los tiempos de recuperación los podemos variar. Es un ejercicio de tiro y al mismo tiempo de trabajo de capacidad anaeróbica láctica. Entonces hacemos contraataque de 3-0 con un balón. ¡Ya vamos ya! ¡Atentos! ¡Vamos rápido! Vale, ahora hay variantes, un pivo, pues puede venir y en vez de recibir y tirar de cara, ganar posición y tirarse un gancho. O un tirador puede venir aquí, recibir, dar un bote y tirar un triple desde atrás. Es un ejercicio muy bueno de tiro y de resistencia, porque el tiro es a un nivel de pulsaciones alto. Y termino ya con un último ejercicio, un balón en cada silla. Otro detrás ahí. Coges el rebote y dejas el balón en el sitio y un ayudante por si el balón sale fuera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cuando diga un número, vas a ese número y tiras. 4. 1. 7. 3. Es un ejercicio para hacer en días que tenéis menos jugadores, en fases de recuperación de jugadores.